Hola, cómo están? Eh, feliz día de la madre a todas las mamás que me siguen, mamás, abuelitas, tías y a todas las personas que me están viendo. Me gustaría que me compartan alguna historia, algo muy emotivo, muy especial, muy feliz, algo que recuerden de su mamá. Si su mami está todavía con vida, pues bueno que lo puedan platicar, comentar en estos días con ella. Si están a distancia, pero pues lo pueden platicar. Y si ya no está con ustedes, creo que es un muy buen momento para poderla recordar. Y bueno, les voy a contar uno mío. Eh, mi mamá y yo siempre fuimos hijos, es pues, como que uno mismo, hicimos como un equipo muy fuerte. Eh, mi mami se llamaba Lourdes, ella, eh, Ma María de Lourdes Álvarez de Rosado, y ella, eh, pues bueno, falleció ya hace 19 años. No puedo creer que haya pasado tan rápido. Suena muchísimo, pero les prometo que para mí la siento como más cerca que nunca. Y, y bueno, mi mamá era una mujer... Eh, con mucho carácter, muy simpática, muy divertida, muy sociable, este, una mujer con mucho, mucho ángel, con mucha chispa, y este, pero también con un carácter eh, fuerte y muy echada para adelante. Entonces, les voy a platicar una cosa que me pasó alguna vez que, que, que recuerdo mucho, ¿no? Tengo muchas anécdotas de ella, pero bueno, les platico esta. Eh, una vez yo estaba, me acuerdo perfecto, estaba en primero de primaria, ¿qué tienes en primero de primaria? 6, 7 años, ¿no? Entonces, yo siempre desde Chavito supe que me quería dedicar a esto, ¿no? Yo en esa época lo que quería era hacer una película. Me la pasaba haciendo cassettes mezclados de música y este, y grabaciones. Y lo que quería era hacer una película, pero no tenía, pues evidentemente todavía, una cámara de cine. Entonces, mi papá, muy inteligentemente, cuando le pedí una cámara de cine, me pidió, eh, me regaló una cámara reflex, una cámara grande. Y me dijo: el cine se hace con una sucesión de fotografías. Entonces me dijo: empieza a hacer tus. Fotos o tus películas, pues con fotos, ¿no? Entonces yo, ah, pues órale, perfecto. Entonces que estaba bien chavito. El asunto es que yo agarré y dije, bueno, pues voy a filmar mi película. O sea, yo convencido, ¿eh? Yo convencido de que iba a filmar mi película. Entonces le dije a mi mamá, oye, mami, este, ¿me dejas eh, filmar mi película? Y dijo, ¿cómo? Sí, o sea, ¿puedo invitarnos amigos? Sí. Y entonces me dijo, bueno, ¿cuál película? X. Y entonces, este, en esa época había la fayuca estaba de súper moda porque traer cosas de Estados Unidos pues era algo como que muy difícilmente lo conseguías y había una tienda en Plaza Universidad que es una plaza aquí en la ciudad de México que se llama Popping Tiger y ahí este ah en Perisur perdón en Perisur y comprábamos este había playeras se pusieron de moda unas playeras muy famosas de, de como de superhéroes entonces traías la playera y el calzón el jueguito para niños entonces había unos de flash que era pues, evidentemente traía el rayo flash con sus calzones rojos con azules y había otro que no me acuerdo bien cuál era. El asunto es que yo les dije a varios amigos de mi de mi salón, oigan saben qué el viernes los voy a invitar a filmar una película. Entonces cómo sí, los voy a invitar a filmar una película. Evidentemente ellos no sabían que era con la cámara de fotos, pero bueno les dije, pero para poder hacer la filmación solo hay un requisito. Tienen ustedes tres tienen que comprarse la playera en Popping Tiger con la, con la, esta cosa, con el rayo. Y ustedes otros, esta otra, porque ustedes van a ser los malos. ¿Ok? Pues ok. Los niños se las piden a sus mamás, no sé qué les habrán dicho. Yo creo que les dijeron, pues tenemos una filmación. Y total que ya llegó el famoso viernes. Llegó el viernes, no saben. Yo le dije al final, mi mamá creo que entendió. Que yo había invitado a unos amigos a comer, tenía seis amigos invitados a comer. Llegaron mis amigos y desde que llegaron, yo ahora como estaban, pasen, este bienvenidos a la filmación y todo, así como que wow. Y aquí va a ser, sí, la locación es la casa, o sea, vivíamos en una casita chiquita en la colonia Vante, Y yo aquí va a ser la locación, le dije, y pero también tenía los otros niños siete años, tampoco eran que preguntaban mucho. Y entonces, perfecto, vamos a empezar a filmar la película. Entonces, ustedes van a hacer esto y tal. Y entonces, yo agarré y saqué la cámara. Y entonces, como que, ay, tiene una cámara de grande, ¿no? Lo que no sabían es que eran fotos. Total que los puse a correr. Y entonces, corran para acá y hagan la cara así. Y entonces, todo así. Mi mamá se fue. Mi mamá iba a, 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 a un club que se llama La Guay, La Guay MCA, que seguramente muchos se ubican y entonces mi mamá creo que se fue al club y entonces yo ya después de que le sirvi, sirvieron de comer y todo ahí andábamos corriendo yo corre haz la cara y le tomaba la foto y ahora es esto me acuerdo mi casa este tenía pues bueno un segundo piso y en el segundo piso había una parte donde usted podías colgar de un balcón entonces yo le decía a ver ahora súbete aquí y cuélgate el balcón y bajé los colchones tres colchones los dos de mi cuarto y el de mi hermana y los bajé le dije aviéntate aviéntate el colchón entonces mi amigo me decía ¿Pero cómo? ¿De aquí? Y yo, sí, aviéntate para agarrarte en el aire y tomarte y, y filmarte, yo decía, filmarte. Entonces, ah, ok, pero ¿y si me pasa algo? No te va a pasar nada, caray, no te va a pasar nada, aviéntate. Total que ya, bueno, el, el chavito se aventó y yo tomando las fotos, pero además algo que hasta me da pena decir, es que una vez que ya caí y yo había tomado la foto, yo abría el rollo de la cámara para ver qué para ver si las fotos iban bien. Evidentemente, pues era nada más para farolear en frente mis amigos, porque pues todavía ni entendía muy bien. yo digo que tenía 6, 7 años. Entonces yo, sí, 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 yo creo que todo está saliendo bien. Pues claro, veía el magazín, veía el rollo negro, ¿no? Porque eran estas cámaras de 35 milímetros grandes, ¿no? Y entonces veía pues, la película negra, y yo, sí, vamos bien, sin darme cuenta que estaba velando todas las fotos. Pero bueno, así seguimos y corriendo y haciendo la filmación. Yo estaba súper influenciado por la guerra de las galaxias, entonces para mí todo era Star Wars, ¿no? Entonces están. Eh, ahorita van a decir, bueno, y la mamá qué tiene que ver. Ahí voy. Y entonces de repente llega la última parte de la filmación donde les digo, saben qué? Aquí sí está cañón. Aquí va a explotar el planeta principal. No sé dónde lo vi. No tiene nada que ver con la Estrella de la Muerte. No tiene nada que ver con, con Luke Skywalker volando y entrando. Pero aquí va a explotar algo. Entonces dije, vamos a hacer que explote y todos. Pero ¿y cómo? Y dije, no, no se preocupen, ya tengo todo listo. Entonces yo ya tenía. Pues yo ya sabía que cuando juntas dos cables, pues sacan chispas. Entonces yo ya había, yo ya había agarrado una. Este, eh, ¿Cómo se llama? Un, un, una extensión. Y ya había cortado la extensión y ya tenía los dos cables separados y pelones. Pues evidentemente ya había hecho la preproducción de la película. Pues no, no era tonto. Y entonces, este. <laughs> entonces agarré y dije, bueno, pues órale, Le dije, ahora vamos a conectar la extensión y tú. Le digo, agarra estos dos cables y los juntas. Se me queda el niño viendo como otro niño, no era el mismo de la ventana, tampoco era tan gandalla. Me dice, ¿pero cómo? Me dice, Pues es que van a salir chispas. Me digo, Es obvio, de eso se trata la película, es la explosión final. Y me dice, Pero, pero ¿y si me da toque? Me digo, Bueno, ser actor tiene sus riesgos. Me dice, no, me dice, no, yo no lo voy a hacer, le digo, hazlo, es para la película, no, no, yo no lo voy a hacer. Y entonces este, le dije, me dice, ¿por qué no lo haces tú? ¿Es tu película? Le digo, pues sí, haces, tiene sentido. Porque pues es que yo soy el camarógrafo y, y yo estoy dirigiendo la película, pero bueno, pues le dije, si quieres te enseño cómo tomar la foto, Yo era el super experto que abría la cámara, y este, y tú tomas la foto, va. Le digo, seguro no lo quieres decir tú, no, no, tú. Y yo, bueno, ok. La verdad es que no tenía así como que mucho miedo. O sea, porque dije, güey, pues es por la película. Y pues si, si, si los actores hacen las cosas que tienen que hacer por una película, pues yo lo puedo hacer. Entonces, que ya, eran ya como las seis y media, siete de la noche. Conectamos la de esta y le digo, pero toma la foto. Sí, tal, tal. Total, que agarro. Agarro los dos este, cables y de repente, así los junto tantititito. Y evidentemente, echa como chispa y todos, ¡ah! Todos, pues como que nos asustamos, ¿no? Y, este, y entonces dije, no. Hay que sostenerla bien para que se vea fuerte la explosión. Porque hay pues, una chispita, pues qué película tan más chafa. Y total que ya agarro. Y digo, ¿están listos? Sí, toma la foto. Agarro, junto a los cables, los dejo agarrados. Me da un toque así, fuerte. Pero les tengo que decir sinceros, tampoco fue el toque de la vida. Y sí, si, esta chispa, pero esta chispa fuerte porque lo sostuve. Y en el momento que lo agarro, es así. Y de repente veo, se va la luz de la casa. Y yo así como, ¡ah! Y todos, ¡oh! ¿Estás bien? Y yo, ¡ah! ¡ah! Sí, sí me dio toque, pero, pero no tanto. La verdad, sí, una vez me dio un toque fuertísimo que me quedé enganchado y que tuvieron que bajar la luz. Pero eso es otra historia, ya más grande. Y este, pero aquí no fue tanto. Y así todos, ¡pum! Se va la luz de la casa y todos, ¡oh! Y yo, chin. Y de repente en ese momento, este, pasan como cinco minutos y todos así como, pues, ya asustados. Y de repente llega mi mamá. Y cuando llega mi mamá. Este, ya tenía una vecina afuera Y otra vecina Porque me di cuenta que fundí la, No sé, la instalación o el generador O no sé qué, pues de la calle de, Nosotros vivíamos en un retorno De toda la calle, o sea, en una como calle cerrada Y entonces alguien vio que salió Como un chispazo del cuarto de mi mamá Que daba hacia afuera Y entonces dijeron, este niño hizo algo Y entonces fundí toda la, casa, to toda la calle Imagínense Entró mi mamá y me dijo ¿Qué hiciste?, y así como mamá están, están mis amigos qué hiciste y yo mamá espérame estamos en la filmación cuál filmación y qué ocho cuartos porque así me dice yo mamá la filmación la filmación de la película y ya sabes que no hay nada peor en la vida que llorar en frente de tus amigos o que te regalle tu mamá y mi mamá me acaban de venir a decir que se fundió y que de aquí salió una chispa y tal y yo no mamá qué hiciste y yo mamá están mis amigos estamos Estamos acabando la filmación. Ya vamos a terminar. Dime qué hiciste yo. Es que junté los cables. ¿Cómo se te ocurre, Jordi Rosado? ¿En qué estabas pensando? Mi mamá era muy decente y muy linda, pero también eh, le salían las palabrotas. ¿no? Me decía, ¿qué estás, idiota o qué? ¿Qué hiciste? Enséñame qué hiciste yo. Mamá, papá, ¿qué? qué hiciste yo? <laughs> y empecé literal a llorar horrible y le enseñé la, 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 esta, la extensión con los dos cables y es... ¿Cómo se te ocurre? Y entonces los conté porque la estrella de la muerte iba a explotar. ¿Qué te ¿Qué estás, idiota? Te... Me quitó el diseño. ¡Ya hiciste un problema y un relajo! Llegó otra vecina, bajó mi mamá. Digo que ahorita lo íbamos a arreglar. este Creo que hablaron al, al 5688722, no sé. Un teléfono que antes se servía como de ayuda. Un relajo y mi mamá así gritándome, yo llorando y mis amigos así. Como, pues, ¿qué pasó con el director de la película, no? Como que se nos desdibujó aquí el productor, ¿no? yo así, ya, mamá, ya, mamá, por favor. Mamá me gritaba y me gritaba. Y yo, bueno, ya saben que no hay pena, no hay peor pena que te griten enfrente de tus amigos. Me sentía un idiota horrible, terrible. Y de repente dicen que nunca hay nada tan malo que no se pueda poner peor, ¿no? Empiezan a llegar las mamás por los niños, que creo que les habíamos dicho que pasaran siete y media, no sé, y empieza a pasar lo más y baja mi mamá en, una, en cabrona enojadísima y se baja y las mamás diciéndole con nosotros ahí y así como que "Oiga, oh, señora, mil gracias. Mil gracias por haber invitado a fulanito a la a la filmación. ¿Cómo les fue?" Y mi mamá ya ni se acordaba lo de la filmación y es Ah, más o menos, bien, bien, bien. Muchas gracias, muchas gracias. Y entonces mi mamá ya como que ya quería que se fueran porque estaba enojadísima y no les quería tampoco decir todo lo que había pasado. Y oiga, pero muchas gracias, pero dígame una cosa, ¿y dónde va a salir? ¿Y, ¿Y cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser la película? Pero se va a estrenar en cines y todo, y yo como imbécil al lado, con los ojos llorosos, todos, con la cámara ahí medio abierta, los niños así como todos asustados, y los papás jurando que iba a filmar. Ya, bueno, ya total, se terminaron de ir todos, gracias a Dios. Entré, me volvió a poner una regañiza mi mamá, una gritiza terrible. Lloré y ya luego mi mamá se fue al cuarto, ya como que se le bajó. Y mi mamá siempre se sintió como muy. Se sentía. Yo creo que a muchas mamás les pasa, y a mí también como papá me pasa. Te sientes ya después así como que malo, triste contigo, como que te entra la. Te, 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 te entra el remordimiento. Y ya como a la media hora, 40 minutos llegó mi me dijo: A ver, mijito, ven. Y ya me abrazó, y me dijo, mi amor, no vuelvas a hacer filmaciones, y dijo, ¿Cuál filmación? Y yo filmación, no vuelvas a hacer eso, mi amor, es muy peligroso, les pudo haber pasado algo, se pudo haber prendido las, las cortinas, por favor, pero ya ya también se sentía súper arrepentida de la super gritiza que me había parado, ¿no? Y yo, sí, no, tal, tal. Y ya me abrazó, yo la abracé, y este ya pues, me sentí tranquilo. Y la verdad es que recuerdo mucho esa anécdota de mi mamá porque la verdad es que fue muy cariñosa, pero en ese momento me, me hizo pasar la pena más horrible, ¿no? La filmación, el productor, el director, bueno, todo valió madre, porque yo realmente lloré como loco frente a mis amigos y, y el lunes no tenía ni cara para ver a mis amigos porque pues ya vieron que ni había filmación, ni había nada, y bueno, yo creo que posteriormente las mamás se enteraron. Pero bueno, por lo menos las camisas y los calzones todos nos los quedamos. Así es que bueno, pues me acuerdo mucho de mi mamá. Eh, tengo experiencias lindísimas con ella. Fue una gran mamá. Y hoy, muchísimo de lo que soy, gran parte de lo que soy, es gracias a ella y también a lo que aprendí de mi papá. Así es que cuéntenme ustedes una anécdota, platiquenme algo, escríbanme algo. ¿Qué les pareció esto? Cuéntenme ustedes qué les pasó con su mami. Y si todavía tienen la oportunidad de que su mami esté viva. Aprovechenla, vivenla, cuenten, piensen en una anécdota y cuéntenla con ella, díganle qué pensaron, porque bueno, cuando ya se van y ya no estamos en este mismo terreno, pues ya evidentemente ya no podemos platicar eso, pero en qué pensaron, qué sintieron, qué sufrieron ese día, así como yo se les estoy platicando hoy y, y yo creo que va a ser un buen momento para su mami y para ustedes. Y si ya no está su mamá con ustedes, pues recuérdenlo, también es muy lindo ver pues los errores, cosas y momentos que vivimos. Yo les mando una gran felicitación a todas las mamás, a todas, a todas felicidades. Por ser esa piedra angular de la familia, de la sociedad, de nosotros. Y yo creo que no hay un ser humano que no le deba gran parte de su vida, bueno, de entrada a la vida en sí, pero gran parte de todo lo que ha aprendido y lo que hoy somos a su mamá. Y especialmente, como siempre lo hago todos los años, a las mamás solteras que, se ve, que sé que se rompen la cara como locas para salir adelante. Ustedes ya tienen ganado que el cielo o de la religión que sean, lo que sea pero sobre todo, cada esfuerzo que están haciendo hoy, sus hijos más adelante, cuando estén más grandes, se van a dar cuenta de todo lo que hicieron. Y a los que ya no tienen a su mami presente, los entiendo, eh, me siento igual que ustedes, y vamos a recordar y a festejar su vida. No, 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 no a sentirnos tan tristes por su muerte, sino más bien a festejar y a darle gracias a Dios que la tuvimos. Feliz día de las madres a todas, que la pasen muy bien y gracias por estar siempre conectados. Chao.